Hola, ¿cómo están todos? Me llamo Juan Carlos, tu barbero de confianza, con un nuevo video para el canal. En esta ocasión te traigo lo que es un cambio de imagen que me realizaron y el efecto de color que están dando se llama Animal Print. Si tú quieres saber más, quédate con nosotros que va a estar muy bueno. ¡Comencemos! Para empezar con lo que es este efecto de Animal Print, Diego Varela es la persona que empezará a hacerme lo que es este cambio de imagen. Y bueno, él es un experto en color y yo quiero comentarte cuál fue la información que él me brindó para poder agregar a este video para que sea de valor y alto contenido. Bueno, empezaremos porque él me comentó que la colorimetría sirve para que tú puedas modificar lo que son los colores que puede llegar a tener el cabello y que a través de los ojos te llegue el reflejo de este color. Así mismo, él me dijo que para que los colores fantasía que vamos a utilizar para este cambio tiene indispensablemente que llegar al fondo de decoloración correcto para que se revele el color verdadero de una manera fidelina. Es indispensable tener los conocimientos de la teoría de color, como lo es los fondos de decoloración, fondos de aclaración y los pigmentos residuales. También para poder conocer lo que son las fórmulas y ocupar los productos correctos, tienes que evaluar a cada uno de los clientes. En este trabajo que se realizó en mi cabello, se tenía lo que era una altura de tono entre 4 y 5. Se ocupó una onza de polvo decolorante con revelador de 35 volúmenes a una fórmula de 1:3. Por un tiempo de pose de 30 minutos. Se alcanzó una decoloración en altura de 9 a 10 con un color amarillo pálido. Posteriormente se procedió a lavar con un shampoo neutro para eliminar todo el residuo de decolorante y se aplicó tratamiento para nivelar la porosidad del cabello y el color para que este se revele de una forma uniforme. Después pasamos a la coloración y se ocupó una técnica a mano alzada para realizar el diseño. Para mantener más duraderos los colores fantasía, se recomienda lavar con agua fría cada tercer día, ya que este tipo de coloración tiene muy poca durabilidad, entre 8 a 15 días con un shampoo correcto. Después de cualquier proceso químico, le debemos de pedir a nuestros clientes no laven su cabello durante las 24 a 48 horas siguientes para que se pueda adherir y sellar el color. Y además debemos recomendar el producto adecuado para su cuidado en casa, como un shampoo para fijación de color o una crema reconstructora y un serum, ya que el cuidado en casa es muy importante para poder seguir trabajando en el cabello. Thank you.
Para realizar el efecto de Animal Print es necesario marcar algunas pocas manchitas arriba de la cabeza, esto con la finalidad de dar ese efecto de piel de animal que queremos tener en la parte superior. A mí me gustó mucho cómo quedó este efecto, ya que es algo diferente que tenía ganas de probar. Te puedo decir que la colorimetría no es mi especialidad, pero en este momento te voy a hablar de lo que realmente yo sí te puedo mostrar. Es hacer barbería. Y pues en esta ocasión, Diego, además de haberme pintado lo que fue mi cabello con este efecto de Animal Print, me realizó un corte de un desvanecido alto. Para empezar, él está utilizando lo que es el número 0 natural. Este número yo lo llamo así ya que no estamos utilizando ningún tipo de peine en la máquina de corte. Él actualmente solamente está marcando lo que es una línea que va a correr a través de la mitad de la cabeza, esto con la finalidad de que después al pasar el trimmer no haya ningún problema a la hora de borrarlo. Posteriormente estará utilizando lo que es la peineta media en lo que es nuestro corte, utilizando la palanca de niveles totalmente cerrada, esto con la finalidad de poder desvanecer la línea que acabamos de marcar y poder integrar de una manera más rápida lo que es este corte. Fíjate que el movimiento que tiene que realizar tiene que ser correcto, y este movimiento correcto es pegar la máquina completamente a la cabeza y moverla de arriba hacia abajo. Oye, ¿alguna vez tú has tenido problemas para saber cuáles son los números necesarios para poder hacer un desvanecido? Bueno, créeme que a mí también eso me ha pasado, pero tuve una muy buena idea para poder ayudarlos en esta situación y yo hice lo que es una tabla de medidas, la cual utilizo para poder saber cuáles son los números necesarios para poder borrar cada una de las líneas que vamos marcando, o si tú no quieres marcar líneas, también la puedes utilizar para ir construyendo lo que es un desvanecido sin tener ningún tipo de problema al saber cuáles son los números necesarios que vamos a estar utilizando, ya que cada uno de estos números corta de una forma diferente y bueno, también se verá afectado por el tipo de cuchilla que utilizaremos y también se verá afectado por el movimiento o el cómo utilizaremos la máquina. Que tú quieres obtener esa tabla de medidas, pues no hay ningún problema. Mándame un mensaje a mis redes sociales o directamente a mi número de WhatsApp y yo te la puedo hacer llegar sin ningún costo y sin ningún problema. Solamente es que tú estés interesado en obtener esta tabla de medidas y me dejes un comentario aquí abajo en este video. Además, te quiero pedir un favor, si a ti te ha gustado la información que tenemos para ti, pues yo solamente te pediría dos cosas. Una es que te suscribas a este canal, ya que cada día jueves estaremos subiendo un nuevo video con contenido educativo de valor para ti. Y además que me regales un like. Esto lo hacemos con la finalidad de que tengamos más visualización y de esta forma podamos llegar a más personas y podamos seguir creando todo este contenido. También quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a mi esposa Ceci, que siempre me ayuda a grabar lo que son todos estos videos. Si a ti también te gusta cómo realiza su trabajo, déjale abajo un comentario. Oh.
Oye, ¿a ti te gusta la barbería y no sabes dónde estudiarla? Pues déjame decirte que hoy es tu día de suerte, ya que actualmente estoy impartiendo lo que son cursos de barbería completamente personalizados. Me refiero a que obtienes beneficios exclusivos al acudir directamente conmigo a tomar el curso, ya que no solamente habrá pocos alumnos, sino que también tendrás lo que es una atención personalizada de tu servidor. Asimismo, te puedo comentar que yo me encuentro en lo que es la Ciudad de México, en la delegación Iztapalapa. Para cualquier duda, puedes mandarme lo que es un mensaje de WhatsApp a mi número que aparece en pantalla. Y también, si tú vives en otro país, no hay ningún problema. También estoy ofreciendo lo que son clases en línea para que tú también puedas recibir esta educación. Para cualquier duda o aclaración, mándame un mensaje a través de mis redes sociales o también lo puedes hacer a través de mi número telefónico o aquí abajo en la descripción del video voy a dejar un enlace directo a mi WhatsApp. Solamente le tienes que dar clic a lo que es un link de color azul y este te llevará directamente a tu aplicación de WhatsApp para que me puedas mandar un mensaje. O si solamente quieres llamar y saludarme, no hay ningún problema, yo te voy a contestar. Bueno, hasta este momento, ¿qué te ha parecido el corte y qué te ha parecido el efecto de color que nos ha regalado Diego? A mí me encantó, la verdad. Y si a ti también te gustó, te dejo aquí abajo lo que es la red social de Diego para que tú también puedas seguir a él y su trabajo que está realizando. Él en ese momento acudió conmigo ya que es un alumno mío de barbería, porque él es un experto en color, pero él quería mejorar su técnica en desvanecidos y así fue como él acudió a tomar uno de mis cursos. Yo creo que lo ha hecho muy bien y le agradezco su apoyo para poder realizar este video. Si a ti también te gustó, ¿por qué no vas y le dejas un comentario directamente en lo que es su perfil de Facebook de su página que te dejaré en este momento aquí en la imagen? Oye, si a ti también te gustaría aprender colorimetría y saber qué son las alturas de tono, fondos de decoloración, pigmentos residuales, colores primarios, secundarios, terciarios, leer nomenclaturas de color, conocer lo que son las tablas de peróxido, reglas del 11 y 12, diferentes técnicas para colores fantasía, platinados y todas las tendencias que se vienen, pues yo creo que sería muy bueno organizar lo que es una masterclass con este Diego Varela para que nos pudiera enseñar este tipo de técnicas. Y si a ti te gustaría seguir viendo esta clase de videos, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Yo agradezco mucho que lo hayas visto completo y si a ti también te gustó, como te comento, regálame un like. Cualquier duda déjamela aquí abajo en los comentarios, siempre es muy bien recibida. Y pues yo te agradezco mucho que hayas acompañado a lo largo de este video. Cualquier duda estoy a tus órdenes, te recuerdo mi nombre, Juan Carlos, tu barbero de confianza y todos somos Barber Family.